¿Ya hizo su donativo para la Teletón? Queremos recordarle que este próximo 5 de diciembre su cita es con los niños de todo el país, pero principalmente con los del Cantón de San Ramón. Así es, este año el Club Activo 2030 beneficiará al área de pediatría del Hospital Carlos Luis Valverde Vega. Para eso, la Asociación Pro Hospital está organizando una mini Teletón en el Parque Alberto Manuel Brenes. Y como parte de la Ruta Teletón, este domingo se realizaron muchas actividades para que desde ya la gente se vaya apuntando a colaborar. Sí, esto es para que el pueblo quede informado y nos ayude. El 5 de diciembre va a ser la mini Teletón aquí en San Ramón, aquí en el parque, en este mismo lugar. Y esperamos que el pueblo entero se vuelque a ayudarnos para ese día. ¿Dónde podemos encontrar alcancías? Bueno, a partir de mañana van a estar ubicadas en supermercados Carranza, en Alvarado, van a estar donde Molina, van a estar aquí en la todita aquí al frente y en varios locales aquí en puro centro San Ramón. Sí, los invitamos a todos a San Ramón para que este 5 de diciembre se vengan al parque a todos a colaborar y van a haber muchas actividades desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Vamos a tener cimarrona, vamos a tener zumba, vamos a tener bailes, música, conjuntos y todo. Como parte de la Ruta Teletón desde las 10 de la mañana, tres presentadores de diferentes medios de comunicación abrieron con mucha emoción el evento. El conocido show de Pozuelo entregó decenas de galletas a los asistentes. Rifas entre quienes donaran en el momento y música fueron el primer granito de arena. Nos sentimos muy contentos de estar en esta comunidad en San Ramón, compartir nuevamente parte de nuestro compromiso con la asociación para que sea beneficiado este año 2015 el Hospital de San Ramón en el servicio de pediatría. Nos encontramos hoy con nuestra última ruta Teletón, es una actividad de promoción. Recordarles que 4 y 5 de diciembre es Teletón 2015. Les invitamos a formar parte de este proyecto, es un proyecto país en beneficio no solo a San Ramón, tenemos en beneficio a otros hospitales como Ciudad Neily, Puerto Cortés y el Hospital Nacional de Niños. Por eso les recordamos la meta, 710 millones, 2030 colones. También les recordamos las formas de donar, tenemos disponible la página web para donación por medio de tarjeta, también tenemos mensajería, los códigos ya están activos, 2030, 2032, 2035, 2039, línea 900 y muchas alcancías que ya están distribuidas en el país. También participaron los comediantes Choché y Gillo, pasarela de modelos, música nacional y venta de productos oficiales de la Teletón, como tazas, camisetas y la mascota Teleperrín. Sin duda, una actividad que abre la oportunidad a todos los que vivimos en la zona de Occidente para que podamos colaborar con la causa que nos une cada año. Recuerde, este 5 de diciembre lo esperamos en el Parque de San Ramón y usted no puede perderse la transmisión totalmente en directo acá por Tele 1 TV y por supuesto, acá le dejamos la invitación. Claro, claro, vea, de la gente de Moncho nunca se ha dicho nada malo. Los esperamos el 5 de diciembre para que estén aquí colaborando con la mini Teletón. El área de pediatría del hospital aquí en San Ramón está involucrada en parte de las donaciones que vamos a hacer, así que necesitamos que todos se hagan presentes acá. Donen, tienen muchas formas de donar, no dejemos a los niños solos, mucho menos a los de San Ramón.